Tal como lo dispuso el Comité de Garantías de Consulta, se llevó a cabo el primero de dos foros con candidatos a la consulta para rector de UNIMAGDALENA, periodo 2020-2024, que estuvo dirigido a la comunidad estudiantil. Estuvimos ante la presencia de los cuatro candidatos, los cuales estaban dirigiendo al estamento estudiante. Entonces socializaron cada una de sus propuestas a través de los ejes temáticos de su plan de gobierno. La importancia no es otra que nosotros como estudiantes de primera mano conocimos cuáles son los proyectos que tienen cada uno de ellos para esta universidad. Que nosotros como estudiantes podamos elegir cuáles son aquellas propuestas más viables, aquellas que nos favorecen en nuestro sentir como estudiantes. En el espacio transmitido por Facebook Live y moderado por el doctor Carlos Mario Lopera Palacio, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, se registró un máximo de 1.298 personas conectadas, con un alcance de 48.000 personas, de las cuales 34.000 interactuaron durante la transmisión. Asimismo, hubo 12.010 reacciones y 24.000 comentarios escritos. Llegamos a la conclusión que este espacio y asimismo los otros espacios que se desarrollaron en la semana anterior, dirigidos hacia cada una de las facultades, ha propiciado a través del Comité de Garantía, que ha buscado la forma de brindarle todos estos espacios virtuales, pero con aquel sentido que lo que busca es que todos estemos informados y elijamos la mejor opción para cada uno de ustedes.